Muy buen día para todos ustedes. ¿Cómo le va, amigos? Una nueva edición de la mañana de Campo Directo para este día lunes. Nos hemos venido hasta Villa Yardino, en el Valle de Punilla, para participar de estas 36ª jornadas de actualización en ciencias veterinarias. Hemos sido invitados por el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba. Desde aquí vamos a desarrollar nuestro microagropecuario de hoy lunes. Presentamos, si les parece, los principales titulares para esta jornada. Leve crecimiento de la producción lechera. La Subsecretaría de Lechería del Ministerio de Agroindustria de la Nación difundió el tablero de control sectorial con los datos de producción primaria de leche en Argentina correspondientes a octubre. De allí, se desprende que la producción en los tambos creció 1% en relación a octubre de 2016 y 2% en comparación con septiembre. Buriaile no será embajador ante la Unión Europea. El saliente ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación rechazó el ofrecimiento de Mauricio Macri para ocupar la sede diplomática ante la Unión Europea tras dejar su cargo como ministro. A través de su cuenta en la red social Twitter, el dirigente radical agradeció la propuesta, pero alegó razones personales y familiares para desestimarla. A continuación. Y a continuación, usted quiere saber cómo cerraron los mercados de cereales y carnes este fin de semana. Estas son las cotizaciones. En Agronegocios e Inversiones marcamos el camino. BLD, Valores que Crecen, presenta este espacio. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.500 pesos. Futuro mayo 2018, 262 dólares. Maíz con descarga desde el 29 de noviembre, 2.400 pesos. Futuro marzo 2018, 146 dólares. Trigo, 2.700 pesos. Futuro diciembre 2017, 158 dólares. Sorgo, 2.000 pesos. Futuro marzo 2018, 110 dólares. Girasol, 5.480 pesos. Futuro diciembre 2017, 290 dólares. En el mercado de Liniers, el último viernes se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 33 pesos con 57 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 35 pesos con 15 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 31 pesos con 15 centavos. Vacas buenas, 24 pesos con 99 centavos. En tanto, para invernada se pagaron terneros, 35 pesos con 3 centavos, el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, mañana martes desde las 10 en la Sociedad Rural de Jesús María. El dólar abrirá hoy a 17 pesos con 39 centavos para la compra, 17 pesos con 70 centavos para la venta. Y en este día lunes, feriado, comienzo de la semana, nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos con más información aquí en la mañana de Campo Directo. Comienza a partir de este momento el segundo bloque de la mañana de Campo Directo para este lunes feriado. Invitamos al periodista Alejandro Royán que nos hable y nos cuente un poco más sobre la tipificación de los cortes de carnes vacuna. Ya frigoríficos de la provincia de Córdoba están trabajando sobre este tema. ¿De qué se trata? La palabra de Alejandro Royán. Más allá de que la agenda del Ministerio de Agroindustria de la Nación tiene el foco puesto en la semana próxima, cuando asumirá su nuevo conductor, el ex titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Echevere, funcionarios de esta repartición siguen trabajando en lo que es el proyecto 2018, en todo lo que tiene que ver con las distintas reparticiones que conforman la cartera de agroindustria. Y uno de los puntos tiene que ver con la agenda que tienen previsto para la cadena de ganados y carnes. Y ahí está, como dato
candidato saliente la nueva incorporación, a partir del año próximo, si todo va bien, de un nuevo sistema de tipificación y de clasificación de la carne bovina. Justamente la semana pasada y esta, este sistema de tipificación estuvo siendo validado en los frigoríficos de la provincia de Córdoba, donde a partir de un muestreo nacional de 2.500 animales, en Córdoba se van a realizar 300 muestreos de este nuevo sistema de tipificación, que a diferencia del que vigente hasta ahora, que viene desde 1973 y es de la Junta Nacional de Carnes, este prevé parámetros mucho más objetivos a la forma de calificar lo que es la composición de la carne. La validación de este sistema de tipificación en Córdoba incluyó la visita a los establecimientos Logros en Río Segundo, Bustos y Beltrán en Juárez Celman, La Superior en Villa Allende, Novara en Toledo y Carniceros Asociados en Villa del Rosario. Para esta semana, la validación continuará con los frigoríficos de Río Cuarto, Penny Lane, Livorno en Las Higueras, Agropecuaria Transur en El Cereji Jena y Frigorífico Coronel Moldes. La idea que tienen los funcionarios de agroindustria es que este sistema pueda ponerse en marcha el año próximo y de esta forma no solo darle a la exportación de carne parámetros objetivos en cuanto a la conformación de la carne, sino también un criterio mejor de calidad. Y a continuación presentamos la agenda, los principales eventos del sector agropecuario previstos para las próximas semanas. El Consorcio de Usuarios de Aguas Subterráneas, Zona 1 de Córdoba, lanzó la convocatoria a Asamblea General Ordinaria 2017 para el próximo miércoles a las 9 en el INTA Manfredi. Dada la trascendencia que tiene el riego en nuestra provincia, se solicita participar de esta importante reunión. Al final de la jornada, se servirá un gran almuerzo para los presentes. La Escuela para Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, ofrece un nuevo curso con modalidad presencial. La complejidad de los aromas del vino, enfoques metodológicos de su determinación, microvinificación e importancia del terruño. Dirigida a ingenieros agrónomos, enólogos, profesionales, investigadores y carreras afines. Las clases tendrán lugar desde mañana hasta el jueves próximo. De esta forma hemos llegado al final de nuestro micro agropecuario en la mañana de Campo Directo, hoy desde Villa Giardino, en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, participando de estas 30 jornadas de actualización en ciencias veterinarias. Desde aquí agradecemos vuestra compañía en este día lunes feriado. Nos encontramos mañana martes 7:50, bien temprano, con toda la información del sector agropecuario. Muchísimas gracias.